Efraín Zuc, que formas parte del proyecto ¿A dónde van los desaparecidos? ¿Cómo estás? Bienvenido a Momentum. Primero una disculpa, te dejamos esperando unos minutos, pero mejor cuéntanos de qué va esta historia que publicas en pie de página. Muy buenos días, Ernesto Alberto. Para nada, muchas gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí para platicar sobre este trabajo que Aranzazu Ayala y yo publicamos este día como parte del proyecto ¿A dónde van los desaparecidos? Como bien señalabas, este es un trabajo que hacemos sobre la desaparición de una joven de 19 años en ese momento, Ivette Melissa Flores Román. Ella fue desaparecida en Iguala, en Guerrero, en octubre de 2012, hace ya casi 9 años, ¿no? Y pues bueno, su madre, Sandra Luz, que ha sido pues una incansable defensora de derechos humanos ya, que también ha fundado un colectivo de madres igualtecas que acompaña a otras madres en la búsqueda de justicia, en la búsqueda de sus hijas e hijos, pues ha estado impugnando, ha estado buscando en distintas instancias justo poder pues propiciar que las autoridades busquen a su hija Ivette Melissa y también justo que se pueda esclarecer qué sucedió en torno a esta desaparición. Pero además de esto, pues también pone sobre la mesa este caso en particular, que las desapariciones, como también ya se ha mencionado antes, tienen una huella de género, ¿no? O sea, que las mujeres, que son los motivos, que las, digamos, proporciones, que las condiciones, que los contextos en los que ocurren estas desapariciones son distintas entre las desapariciones de hombres y las desapariciones de mujeres, y así también cómo las autoridades buscan o no lo hacen o investigan o no lo hacen justo estos crímenes, ¿no? En ese sentido, ante la, digamos, omisión, negligencia de la Fiscalía General de la República, la señora Sandra Luz, acompañada de la organización Litigio Estratégico Ideas, decidieron llevar este caso al Comité para la Eliminación contra la Violencia hacia las Mujeres, el Comité CEDAW de las Naciones Unidas, que tendrá que analizar si efectivamente el Estado mexicano, las autoridades mexicanas han cumplido con una convención que firmaron donde se debe de garantizar los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, se está en ese proceso. Muy probablemente este año no salga, digamos, la resolución del comité, pero ya ha sido aceptado y está siendo analizado por estos expertos y expertas independientes. Ya, esta parte, Efraín, sobre todo para la audiencia que te está escuchando, cuando uno lee el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer aceptó por primera vez un caso de desaparición en México. ¿Qué tiene que pasar para que este comité acepte un caso? ¿Por qué un país tan con 92 mil personas desaparecidas, pues uno tenga que contar literalmente con los dedos de una mano, con un dedo de una mano, que este comité acepte este caso? ¿Qué es? ¿Cómo se llegó a esto, Efraín? Los procedimientos del sistema, de los comités que vigilan justo el cumplimiento de las convenciones de Naciones Unidas, de las que algunos países como México son firmantes, en este caso es la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, tienen la capacidad, las personas de, digamos, denunciar ante estos comités que vigilan el cumplimiento de las convenciones cuando el Estado no está respetando o incluso está violando lo que dispone la convención, ¿no? Entonces, básicamente algo que es muy importante para que un caso llegue al comité, para que el comité lo pueda aceptar, es que se hayan agotado todas las instancias de procuración, digamos, de justicia, todas estas puertas a las que las familias pueden, digamos, tocar y que deberían estarse encargando de la búsqueda y la investigación de las desapariciones, ¿no? Y cuando consideran que no existen recursos legales internos, digamos, en el país para poder al final del día esclarecer, localizar a las personas, obviamente, pero también esclarecer los delitos o los crímenes, en este caso las violaciones a derechos humanos, es entonces cuando podría un caso llegar al comité, en este caso el comité CEDAW, ¿no? El comité que vigila el cumplimiento de esta convención en específico. Digamos, hay algunas otras familias que han optado por otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, está el Comité contra las Desapariciones Forzadas o está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, llevan los casos a la Comisión Interamericana y en algunos casos,
como seguramente recordarán, pues han llegado incluso a sentencias del Tribunal Interamericano, que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En este caso, y por ello también es relevante, digamos, la búsqueda de justicia de la señora Sandra Luz en este comité en específico, es que nunca había llegado un caso de desaparición en el mundo, pero particularmente en México, el único caso que había sido resuelto por este comité tiene que ver con un feminicidio, ¿no? Entonces, llevar el caso de la desaparición de Ivette Melissa al comité CEDAW también, digamos, permitiría que este comité de especialistas en discriminación contra la mujer puedan, digamos, analizar con una mayor profundidad el contexto en el que se encontraba en este caso Ivette Melissa y que tiene que ser considerado para buscarla y para investigar el delito. Y aquí también creo que es importante para la audiencia explicar, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, ¿no? Porque algo que se pone sobre la mesa en este caso en particular es que las autoridades no están buscando y no están investigando con perspectiva de género, ¿no? Entonces, consultamos a algunas expertas en el tema y ellas nos mencionaban justo que en el caso de las desapariciones de mujeres se tiene que entender muy claramente cuál es el contexto de violencia, las amenazas previas que en el caso de Ivette Melissa hubieron en las relaciones, digamos, familiares, en el caso con su esposo y con su suegro, y todo este tipo de antecedentes que muchas veces son muy distintos a los que involucran las desapariciones de los hombres, ¿no? También algo que es importante mencionar de este caso es que se da en un contexto sí de delincuencia organizada, sí de una posible participación de agentes del Estado, particularmente de la Policía Municipal de Iguala, pero que no se puede explicar únicamente por el contexto de violencia o de crimen organizado, sino que también debe ser considerado que ella era una mujer y que había vivido episodios de violencia previos a la desaparición. Este planteamiento que se hace en la historia que publican Aranzazú y tú, Efraín, sobre la posibilidad de que la atracción, el interés de la ONU en este caso en específico, se transforme en una medida para que el gobierno mexicano incluya la perspectiva de género en la búsqueda de personas desaparecidos, significa un camino que tendría que seguirse por las instancias legales, las instituciones. ¿Quién tendría que, bueno, primera, si no sé si esté claro, hay ya una petición, recomendación de parte de este comité de la ONU para que el gobierno mexicano lo haga? Y en el caso de que fuera así, o de que lo vaya a hacer, o cuando esto ocurra, ¿le tocaría a la Secretaría de Gobernación, le tocaría a la Fiscalía General de la República, le tocaría a qué instancia del gobierno hacer realidad ya en específico esto? ¿Y cómo sería un protocolo, una legislación, un manual de operaciones? ¿Cuál es, digamos, la ruta que tendría que seguirse en ese sentido, Efraín? ¿Se sabe? Sí, de alguna manera la legislación en nuestro país establece la igualdad entre hombres y mujeres, establece la no discriminación. Es lamentable que a pesar de que exista ya una legislación, una norma robusta en términos de igualdad, las instituciones de procuración de justicia sigan sin aplicar esta perspectiva de género, ¿no? Entonces, digamos, es algo que ya debería estar ocurriendo. La convención que firmó México tiene ya más de 2 décadas, probablemente más de 3, no recuerdo a la fecha exacta, y esto obligaba desde el inicio a nuestro país y a las autoridades mexicanas a aplicar la perspectiva de género en general para todo, digamos, como el quehacer del Estado, ¿no? Lo que viene a ser las instancias internacionales que han resuelto casos, por ejemplo, el caso de Campo Algodonero resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido poner el ojo sobre el Estado mexicano porque no está cumpliendo con su responsabilidad de garantizar los derechos humanos de las mujeres en términos de igualdad, de no discriminación, de acceso a la justicia, etcétera, ¿no? Entonces, este comité lo que podría hacer y lo que espera también la señora Sandra Luz precisamente es que pueda impulsar, detonar, presionar a las autoridades mexicanas encargadas del caso, quienes son la Fiscalía General de la República muy en particularmente, pero también tendría que entrar en acción probablemente la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, porque en nuestro país tenemos como 2 elementos centrales en términos de desaparición, que es la investigación de los delitos por un lado, y la búsqueda de las personas por otro, que deberían siempre estar, digamos, comunicados, ¿no? Entonces, el Estado mexicano en su conjunto tendría que acatar estas recomendaciones, seguramente vía la Secretaría de Gobernación, para algunos elementos muy en particulares de seguimiento, pero esto es algo que deberían estar haciendo todas las autoridades,
y de alguna manera también robustece esta, digámosle así, como recomendaciones y sentencias internacionales que se han realizado al Estado mexicano y que, digamos, pondrían nuevamente más ojos y más presión para que las autoridades busquen con perspectiva de género a Ivette Melissa y esclarezcan su desaparición. Ya, pues Efraín, te queremos agradecer como siempre que nos hayas tomado la llamada y también como siempre felicitarles por ese extraordinario trabajo que hacen en A Dónde Van los Desaparecidos. Así que gracias, y es además un trabajo que puede usted encontrar en la página de pie de página. Ahí se encuentra, usted puede leer este valioso, valioso trabajo que están presentando aquí en los compañeros y compañeras de A Dónde Van los Desaparecidos. Te mandamos un fuerte abrazo, Efraín. Muchísimas gracias de nuevo, muchas gracias por la invitación. Buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Efraín. Sí, gracias.